Hola, buenas tardes, un día más desde Casa Lotero. Hoy estamos aquí en nuestra televisión municipal, aquí en Écija, y tengo aquí de invitada a mi amiga Juana. Buenos días, Juana. Buenos días. ¿Qué tal? Que nos va a hablar de las cosas que hace ella por el reciclaje y bueno, pues creo que son cosas muy importantes, porque vamos a hablar de jabones, de geles y de lavavajillas, no, pero sí lavaplatos a mano, en fin, de todo un poco. Pues nada, encantado de tenerte aquí y bueno, me parece muy interesante lo que estás haciendo porque, bueno, porque creo que es necesario hoy en día. Bueno, te puedo decir que todo empezó reciclando aceite y luego, según ha ido pasando el tiempo, he ido estudiando, he hecho algunos cursos. Ante todo, quiero dejar claro a todo el mundo de que no tengo un máster en química, aunque luego vienen los comentarios de que todo fue a base de estudiar, de leer y de experimentar, sobre todo. Yo puedo decir que yo empecé experimentando conmigo misma y ahora tengo a mi hijo, a ver qué hago también de conejillo de la India, mis amigos, que digo, oye, pruébate eso, ¿no? A ver qué tal te va. Y he descubierto cosas pues muy interesantes en lo que es el mundo de los jabones. No sé si la mayoría de la gente lo sabe, pero el órgano más grande que tenemos en el cuerpo es la piel y es el que menos se cuida. O sea, gastamos mucho dinero en cremas, o sea, hay cremas que valen una millonada, y un poco dinero en jabón. Ajá. O sea, gastamos una fortuna en lo que es toda la cosmética y todo eso, pero luego lo que es cuidar la piel realmente a nivel más básico, ¿no? Que es el no se cuida. Pues muy importante, además que te hayas formado tú sola, pues lo convierte en algo más especial todavía lo que estás haciendo, porque bueno, nos parece muy importante que todo el mundo deba, porque son cosas que encontramos en nuestra casa, que no son difíciles de encontrar y que muchas veces por no saber hacerlas no las hacemos. Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, por un lado, nos vas a hablar de la diferencia que hay entre lo que tú haces y lo que nos venden en la tienda, ¿verdad? Exacto. Vale. Cuéntanos. Mira, Lotera, mucha gente me ha preguntado si había una forma de hacer jabón sin usar la sosa cáustica. He investigado, he comprado productos para intentar hacer el jabón sin sosa cáustica. Y puedo decir que yo, por lo menos hasta la fecha de hoy, no hay una forma de hacer jabón que no se utilice sosa cáustica. Pero eso es una cantidad mínima dentro de lo que es el jabón. ¿Vale? El jabón esencialmente está constituido de agua, aceite o aceites, dependiendo de las mezclas de aceites que quieras colocarle, y sosa cáustica. Entonces, hay una proporción. Para cada tipo de jabón se utiliza una cantidad de sosa cáustica. Para cada tipo de aceites que se usan para mezclar con el aceite, digamos, básico, hay una cantidad de sosa cáustica. Hay, en Internet se puede encontrar mucha información sobre eso, aunque también te digo, cuidado con Internet, porque yo he probado recetas que han salido muy mal, ¿sabes? O sea, que dice, sí, muchos vídeos y muchos libros, lo que tú quieras, pero luego hay que probar, ¿no? Esto es el jabón de toda la vida, el jabón que se ha descubierto hace miles de años, ¿no? Siempre se ha utilizado el jabón. Luego, en algún momento, pues el jabón escaseaba. Se puede decir que el detergente ha surgido allá por el año 1906, creo recordar, en Alemania, donde había que descubrir una forma, también con la aparición de las lavadoras, una forma de fabricar jabones que fuese más fácil de quitar lo que era la porquería de la ropa, porque la verdad es que en aquella época la gente se duchaba poquito. Sí. Se preocupaba más. Y con el paso de los años y todo eso, se fue transformando lo que era el detergente que se utilizaba para la ropa, se fue transformando en un detergente para la ducha. Te puedo decir que hace 30 años, cuando llegué aquí, eso de hacer así con el bote y ver el jabón líquido, que era un Sanex, imagina la impresión que tuve yo del Sanex, me llamó la atención, porque yo, como sabes, he vivido en otros países, se utiliza la pastilla del jabón. Siempre, toda la vida, la pastilla, ¿no? Que ha hecho siempre la abuela. Lo que pasa es que, claro, con la comodidad del gel, además porque no deja el baño tan sucio, porque es un detergente disimulado con un pH mucho más neutro para que te puedas duchar, claro, eso ha ido pasando y la gente ya como que la pastilla como que la rechaza un poco.
Desde que empecé yo con los jabones me gusta más la pastilla, porque cuando se me cae en la bañera no lo pierdo, ¿sabes? Yo cuando hago así el gel se me cae por los dedos, pero la pastilla está enterita. Bueno, y además por el bolsillo que vendrá mejor, me imagino también, ¿no? Porque, por eso. Porque, entonces, lo que hay que tener mucho cuidado es con la sosa cáustica, porque claro, si nos pasamos de sosa, pues para la piel no es buena, ¿no? No va a quemar, ¿no? Esa es lo que... A ver, aparte de que para hacer jabón en casa, pues claro, la sosa cáustica emite unos gases, que ya lo veremos. Sí, hay que tener mucho cuidado. Alcanzo una temperatura brutal, sí. Pero yo primero me gustaría que la gente viera la diferencia entre lo que es un jabón, ¿vale?, y lo que es el gel que compramos, que gel viene de la palabra gelatinoso, gelatina. Sí, sí. Lo que es la diferencia para saber qué es lo que estamos comprando, qué es lo que estamos usando para ducharnos, y luego cómo vamos a transformar una pastilla en gel, por si a ti lo que te gusta es el gel, que se puede hacer, y luego ya entramos más detalle en lo que es el jabón, que es un mundo fascinante, es enorme la cantidad de cosas que puede uno hacer. Sin ir más lejos, te diré que yo empecé con el mundo de los jabones por mi pelo, porque el jabón que yo compraba como anticaspa cambió la fórmula, ya no me gustaba, y a partir de ahí empecé a investigar para poder hacerme yo misma mi propio jabón, y hoy por hoy en casa no compramos jabón de ningún tipo. Muy bien. Todos. Muy bien. Bueno, y aquí tenemos los productos con lo que tú lo haces, ¿no? Que son estos de aquí. Verás, esto es para hacer un jabón natural, casero, ¿vale? Te puedo decir que este aceite, que tiene un color muy limpito, como veréis, es porque yo tengo acceso a tener aceite ecológico en mi casa, entonces yo no utilizo el aceite de oliva para freír, por tanto no lo reutilizo, pero sí se puede hacer perfectamente con el aceite que tienen las señoras en casa, de reaprovecharlo y todo eso. Entonces, esencialmente, un jabón está hecho de sosa cáustica, de aceite y de agua. Y luego, pues si quieres añadir un perfume o si quieres colocar otros tipos de aceites, ya eso es una cuestión de... Ir probando también a ver cómo lo queremos. Pero lo que son los geles, ¿vale?, está hecho de agua, ¿vale?, de un espesante, un producto químico que hace... que nos vende. Exacto, ¿verdad? Un producto químico que hace que esté más espeso, otro producto químico que hace que haga espuma, ¿vale? Lo que es un perfume, un aroma o lo colorante que quiera. Colorante también, ¿no? El colorante, y algunos llevan algo de glicerina. Hay algunos que tiene a lo mejor alguna gotita de aceite, porque dicen... que lleve el aceite, no sé qué. Cada uno ya tendrá su fórmula, pero bueno, estos productos son peligrosos, porque estos productos no son ecológicos, ¿no? Hombre, esos productos son químicos. Esto, ¿vale?, es química. Se puede decir que no son peligrosos en el sentido de que la gente lo compra, que está aprobado por sanidad, no tiene este grado de periculosidad, pero sí, no sé si te has dado cuenta de que a cada día hay más gente con dermatitis atópica. La dermatitis atópica no deja de ser que la piel no lo soporta más. Claro. Y alergias, porque tenemos muchas reacciones alérgicas con muchas cosas que compramos. Que veamos, tienes un jabón para la ropa con un perfume, luego pones suavizante, tiene otro perfume, luego te duchas, que tiene otro perfume, entonces te pones el desodorante con otro perfume más, y luego te echas la colonia y pareces un mostruario de perfumes. O sea, llevas en tu piel una cantidad, y luego colonia, ¿no?, encima. Llevas encima una cantidad de muestras de colonias y de perfumes que son también todos muy artificiales. Eso, claro, llega un momento en que la piel ya no soporta tal cantidad de química, ¿no? Que no estamos hablando tampoco de que estos sean malos, simplemente que estos son mejores. Eso es natural. Que esto es natural, eso y esto es lo de toda vida, para y eso personas es que químico. Puedan tener problemas de piel, pues quizás esos son mucho mejores porque son totalmente naturales. Además, yo siempre digo, el que usa un jabón natural se ahorra dinero en cremas, claro, porque claro. No necesita crema. Claro. Si quieres, te hago una pequeña demostración para que veas cómo es el... A ver, en mi casa suelo ponerme la batita y eso, pero bueno, aquí... ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Me pongo los guantes yo también? Póntelo, por si acaso. Mira, tienes ahí más guantes, si quieres. Bueno. Y ya verás que es... De hecho, el proceso es bastante sencillo. Ahora basta que lo diga para que no me salga bien. Me voy a esperar con los guantes, mira, por si acaso. Voy a poner aquí para que lo puedan ver. Vale.
Entonces, en esencia, ¿vale? Eso es una receta muy sencillita, lo voy a hacer incluso sin medir, pero normalmente todo eso va medido. Un gel suele tener agua, le añaden algo de colorante, que es para que quede mono, bonito. Entre por la vista. Entre por la vista, en el pasado. A lo mejor lleva algo de glicerina, no todos llevan la glicerina. Y ya está. Esto es básicamente lo que es un gel. Como veréis, eso es todo agua. No ves aquí nada. Entonces, ahora es cuando yo añado un producto químico, lauril, que es para que haga espuma. Ajá, porque el jabón, si no hace espuma, parece que no limpia. ¿Vale? Lo vamos a remover. Y ahora me vas echándome este poquito a poco. Para que tú vayas moviendo. Para que, ¿no?, yo lo vaya moviendo, ¿vale? Que es el espesante. Esto es espesante para que coja su textura y... Exacto, ya está. ¿Vale? Ah, y ya se convierte en el gel que compramos. Ahí ya un poco más espesante. Hasta que cojas tú la cantidad necesaria. Y además no vienen nunca lo mismo. Unos son más líquidos que otros, siempre. No hay una medida. Hombre, piensa que no es solo eso lo que están en los geles. Luego, si tú te has fijado alguna vez en lo que es la etiqueta de algún gel, tienen como 20 ingredientes, porque, claro, una industria necesita que dure en el supermercado. Mira, como va empezando ya. Qué bien. No sé si lo podéis ver. Esto es lo que nos venden normalmente. Mira. ¿Verdad? Eso es lo que compramos. Eso es lo que compramos. Algún producto para rebajar el pH, bueno, con un producto para que se conserve, para que no se estropee, un antibactericida, y bueno, y así sume sigue. Cada empresa, ¿vale?, tiene su receta, uno... Pero la base es esa. Luego, pues claro, todos ellos pues tienen algo de perfume. Voy a poner aquí algo de perfume y así ya les dejaba a nuestros amigos. A ver, ¿cómo huele este? A ver si te gusta. Yo siempre digo que huele a jabón. Sí, pues sí, huele a jabón. Huele a jabón, sí. No se sabe de la marca, pero vamos. Y básicamente eso es lo que venimos a comprar, con lo que nos duchamos. Muy bien. Ahora, a ver, tengo yo aquí para colocarte de 4 o 5 cosas que son, pues, las más importantes para saber que lo que compramos, pues esto es la base. Pero, como te he dicho, os traigo aquí también. Ahí está el jabón. ¿Tú esto lo utilizas poco? Yo poco, prácticamente yo nada. Porque a mí me gusta la pastilla, como he dicho antes, he descubierto que la pastilla no se pierde nunca. Uh-huh. A mí que quede una capita en la bañera, señal que el jabón tiene aceite, señal que me está cuidando la piel. Bien, yo de hecho no uso ningún tipo de crema, ni por el cuerpo, bien, ni la cara, ni nada. Entonces yo ya estoy acostumbrada a lo que es la pastilla, ya hace ya bastantes años que estoy fabricando jabón, entonces no uso eso prácticamente para nada. Y si lo hago, desde luego, yo no pongo un perfume, yo coloco un aceite esencial, que ya hablaremos también de los aceites esenciales y todas las propiedades que contiene. Claro, te has ido haciendo tu receta, probando y... Ahí verás mi libro del petete, que digo yo, donde voy apuntando todos mis inventos y digo, esto me ha funcionado, esto no me ha funcionado, esto me ha salido bien y esto no. Bueno, pues esto... Entonces, he traído aquí... Por si la gente, un poco para que sepan lo que pueden hacer, ahora, ¿no? Dejamos esto aparte y esto, sí. Y ahora vamos a hacer lo que vamos a explicar, o vas a explicarnos lo que, mira, tú haces con... Yo tenía, pues, he traído lo que es el aceite de arcilla verde, que es un jabón bueno para las pieles grasas, para las espinillas. Este es un jabón, una pastilla que yo tenía, y la verdad es que, mira, con... Voy a abrir este también para que lo veáis. Con lo que es el rallador de casa de toda la vida, de las zanahorias y eso, primero tenía este aspecto, ¿vale? ¿No ves? O sea, una escama normal y corriente,
de toda la vida de pasar por el rallador. Uh-huh. Lo que pasa es que luego lo fui triturando más porque lo quería más chiquitito. Más cribas y... Entonces te voy a ver, para que tú puedas ver cómo transformo una pastilla en ajá, gel, porque ajá, a ti resulta que no te gusta la pastilla, a ti te gusta el gel. Bueno, pues echas... Cuidado con lo... Yo es que lo he dejado muy sopolo. Trituras la pastilla. La dejas minutita, pequeñita. Vale. Con el rallador, has dicho que con el rallador. Con el rallador de cocina. El rallador normal, el que usamos siempre, ¿no? Uh-huh. No tiene que ser ninguna máquina especial. Y lo dejamos así o así. Claro. Ya como le guste a uno. Con este es con el que vamos a hacer el gel. El gel, para ducharse, para lavarse. Y este lo dejamos aquí y ahora veremos qué hacemos con él, ¿verdad? Vale, muy bien. Y lo dejo finito, ¿eh? Sí, es que estaba yo animada ahí. Le di a la maquinita. ¿Agua caliente? Agua caliente. Entonces, echas un poquito. ¿Vale? Este, como está muy polvo, tardará menos. Pero el escama, si acaso, pues hay que dejarle un ratito más. Claro, ¿verdad? Están los trozos más gordos, más grandes. Exacto. y entonces, dejas que repose un poco y colocando el agua de poco a poco. ¿Vale? O sea, poquito a poco. Con la batidora de toda la vida, la que hacemos el salmorejo tan rico. ¿Ah? Esta es la primera parte, que es jabón, agua caliente para hacer la mezcla. Claro, yo quiero transformar. Uy, vaya. Mira, se me ha soltado. Quiero transformar lo que es el gel, la pastilla, en gel, porque uh-huh, no me gusta trabajar con la. No me gusta ducharme con la pastilla. Traído más máquina. Vamos a echarle un poquito más de agua. ¿Le he hecho un poquito más de agua? Sí. Vale, tú avisa. Vale. Eso es paciencia, un poquillo. Pero vamos, que no estamos hablando esta de tres días. Esta batidora está un poco regular. Coge la otra. Suerte que traidora. Va a haber que jubilarle ya esta batidora, porque... La verdad es que yo gasto muchas batidoras. Claro, y me imagino que, hombre, tendrás que tener buenas herramientas, ¿no? ¿Me dejas que vaya haciendo yo eso y va? Sí. Mira, tener en cuenta una cosa que quizás sea importante, no sé, ¿no? Está caliente, entonces ahora mismo te parece muy líquido. Ah, vale. Pero según se vaya enfriando, se va endureciendo. Vale. Otra cosa es que, como yo uso aceite de coco en todos los jabones, uh-huh, en verano estará más líquido. Claro. Y en invierno estará más duro. Sí. Entonces ya es una cuestión de... Mira, bueno, eso pero está... eso pasa con todo. A la hora de hacerlo, simplemente tienes que tener en cuenta que, bueno, que estamos en verano y tendrás que echarle menos agua, quizás. Y luego en invierno pero tendrás eso, que echarle más agua. Y ya está. Mira. Ahora, si quieres hacer la prueba, lavarte las manitas para ver cómo, sí. cómo te resulta. Mira, incluso traje yo... Jabón. Para que lo puedas poner aquí, para que veáis. No, voy a echarlo. Está quizás un poco espeso todavía. ¿Eh? ¿Echamos un poquito más de agua? Sí. Venga, vamos a echarle un poquito más de agua. Échale. Porque para el bote... Le he hecho un poquito ya, sí, ¿no? Un poquito más. Ya está. Vale. Luego lo que dijimos, ¿no? Ahora está caliente todavía. Y no, todavía queda un poquillo de brumillo, pero ese brumillo se va a ir con la que empape bien el agua. Exacto. Ahora mismo está caliente todavía, entonces se ve más líquido en cuanto se vaya enfriando. Pero es que me gusta tanto el mundo del jabón que hasta me invento las etiquetas. Claro, me imagino. Para que parezca... Serán cosas... Que se ha comprado. Claro, digo, la etiqueta la sacas tú también, ¿no? Claro, las dibujo yo. Claro. Me entretengo y digo, mira... O sea, que aquí tenemos ya gel. Vale. Para la ducha.
Para la ducha, para las manos, para además es un jabón que para las espinillas y eso le viene muy bien. Y el de la pastilla que teníamos al principio, que bueno, hay alguna por aquí también, bueno, eso, sí. Aquí, allí está, ¿no? Aquella de allí, ¿no? Bueno, esa porque la vamos a cortar, pero vamos. Y una pastilla normal. Es que este programa lo vamos a hacer en dos partes. Coges una pastilla normal, las rayas, ¿no? Le echas agua calientita, la dejas que repose un poquito y nada. A triturar la pastilla y ya está. Así de fácil. Agua caliente no para tiene que más se disuelva. Que agua caliente para que se disuelva mejor, me imagino, ¿no? Sí. Claro, porque si la echamos fría. Más fría, el proceso es mucho más lento. Que no te gusta la pastilla porque no, uno no está acostumbrado a lavarse con la pastilla, que yo creo que es lo mismo, ¿no? Sí, además el spray este va bien porque la puedes transformar en gel. Sí. ¿Quieres lavarte las manitos a ver cómo hace? Dato importante. El jabón natural, el jabón que está hecho con aceite. Vale, que es así, ¿no? ¿Cómo abre esto? Esto tan moderno que me lo pone ya tan moderno. Ahora. El jabón natural no hace la misma cantidad de espuma que hace un jabón artificial. ¿Vale? Piensa que eso no tiene un espumante añadido. Claro, yo no le he metido ningún producto. Pero mira, hace. ¡Uy! ¿Qué te pinche? Qué ¿hace bien. Espumita? Sí, 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 y además la, no notas que la textura es muy buena, claro que sí. Muy bien. ¿Ves? Hace su espumita. Un jabón natural nunca hará la misma cantidad de espuma que un jabón comprado. Claro, un jabón comprado, que es esto, tiene un producto químico específico para hacer espuma. Esto no, eso tiene la espuma típica de, un, de lo que es la saponificación, la reacción química que hace la sosa con el aceite. Lo mismo que hemos hecho con este, se puede hacer con el de la lavadora. Este, vale. El que hemos hecho, pastilla de jabón, ¿dónde está la pastilla? Rayado. Anda, ¿no? No, pastilla ya la traje yo rayada, pero bueno, pues vale. Hacer alguna bueno, pastilla. Pero para que veamos, una pastilla para que veamos normal. Que es de la pastilla normal. Se transforma y se raya. Sale esto. Y se agua caliente. Echamos batidora y directamente, así de fácil. Es así de fácil. O sea, y este que son escamas, que está menos elaborado quizá en el rallador, ¿no? Sí, porque yo uso las escamas. El jabón que yo hago para mi lavadora, yo uso el aceite de oliva, sí. ¿Vale? Pero yo me acuerdo cuando yo era jovencita, porque lo fui un día. Y todavía eres joven, bueno, ¿y lo que te queda? Mi abuela tenía las sábanas más blancas y más deliciosas que yo recuerdo. No está de ningún hotel que tuviese unas sábanas tan bonitas como las de mi abuela. Y ella usaba un jabón de coco. Era una pastilla, era jabón de coco. Ella frotaba, en aquella época era lo de frotar, claro, lo ponía al sol, luego lo aclaraba. Y me quedó la imagen esa del jabón de coco. Entonces, cuando yo empecé a fabricar jabones, al aceite de oliva yo pongo aceite de coco. Que este aceite lo compramos en parafarmacia, por ejemplo, o incluso en farmacia también, ¿no? Eso depende. Si quieres tú un aceite de coco ecológico, pues una herbolistería. Si tú quieres un aceite de coco de coco, ¿no? Sí. Además, está muy de moda ahora consumir el aceite de coco. El aceite de coco. No tiene huele nada, y sabe a coco. Natural. Entonces, por eso el jabón es tan blanquito. ¿Ves? Ese jabón es muy blanco porque yo uso el aceite de coco. Yo utilizo esto tanto para la ropa blanca como para la ropa de color. No tengo distinción. Lo único que hago yo diferente es que, tú sabes, los tapas de cocina, yo utilizo muchas toallas de esas. Cuando estoy haciendo los jabones, se mancha mucho, pues... los calcetines, que son la ropa que cuando pongo ropa blanca, pues entonces ya cojo y lo pongo con agua caliente. Vale. Y queda... Nada de lejía tampoco, no necesitas lejía ni yo nada. Ni lejía ni suavizantes. Vale. Yo no utilizo ni lejía ni suavizantes. Claro, además con el olor que nos va a quedar aquí. El perfume que tiene. Yo desde que empecé a fabricar yo los jabones en casa, pues mira, nos hemos acostumbrado aquí ni suavizantes. Sí. Aconsejo, si la gente va a utilizar el aceite reciclado, tú sabes que el aceite de tanto calentar, de la comida, va cogiendo un olor, pues que se hagan con lo que son unos aromas, esencias. Yo todos los productos que necesito así, más, vamos, que no son tanto del montón, los compro en la herboristería
de Heiman, que ella los encarga, los trae, para poder hacer lo que es, no sé, para perfumar el jabón, ¿no? Esta pastilla tiene quizás menos sosa cáustica o más sosa cáustica. Esa tiene mucho más. Tiene mucho más. Porque como es para la lavadora, claro, pues le he hecho bastante sosa cáustica. Aquella tiene un poquito menos. Aquella tiene mucho menos. Mucho menos, claro. Y ahora ya explicaré lo que es la saponificación, esta parte, vamos, hay mucho que hablar del mundo del jabón, ¿no? Entonces, si quieres, pues ya continuaremos grabando que es el proceso químico de la fabricación del jabón. Nos interesa porque creo que, bueno, pues todo lo que sea natural que pueda hacer uno en su casa le viene bien a nuestra economía, porque lo estás haciendo tú. Y además, si es una cosa que es un producto natural, que no es para generar algo. Yo siempre digo que así por lo menos sé lo que me estoy comiendo o sé lo que me estoy echando encima. Y al medio ambiente también ayudamos, porque así no tiramos nunca. Hay que tirar aceite a fregadero. Todo se puede utilizar. Ya hicimos. A ver, no hay nada más natural que el proceso natural del aceite con la sosa cáustica de transformarse en jabón. Sí. Bueno, ¿y qué hacemos con esto, Juana? Pues eso ya cuando te explique cómo hacemos la pastilla, continuamos con lo que es el jabón de la lavadora. ¿Vale? Ah, bueno, pues entonces lo que podemos hacer, porque claro. Continuará. Sí, porque ya creo que vamos de tiempo casi. Entonces, oye, encantado de que nos estés enseñando cómo tú haces esto en tu casa y que lo puedas ofrecer aquí a que lo vea todo el mundo y que lo puedan hacer en su casa, porque es que es así de fácil, no tiene ningún misterio, no tiene tanto. Ya verás, cuando hagamos el jabón es algo bastante sencillo. No sé. Sí, pues vamos a hacer una cosa, vamos a volver la semana que viene y vamos a empezar por la materia prima, que es lo que tú haces realmente. Bueno, hacer las dos cosas, pero bueno, por dónde se empieza a hacer esto y esto, vale. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien, pues muy bien, buena. Gracias por todos estos truquillos, porque estos truquillos son muy buenos para la economía, como ya he dicho, de la casa, porque hoy en día creo que hace mucha falta, ¿no? De que podamos hacer nuestros propios productos de cosmética y de jabones. Pues nada, gracias por enseñarnos todo esto y volveremos la semana que viene y hacemos un poquito de más del otro, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado este programa. Creo que es importante lo que está haciendo Juana y que podemos hacerlo nosotros en casa también, que no es nada difícil. Animaros a que lo hagáis, porque creo que puede ser un buen invento, ¿verdad? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este programa y nos vemos en el próximo, que seguiremos con Juana. Hasta el próximo. Hasta luego. Sin ti es un gran dolor. Yo no quiero.